Hoy vamos a ver cómo se instala un tomacorriente o enchufe GFCI. Entonces se ha dado cuenta de que su enchufe o tomacorriente está dañado o está muy cerca al agua y necesita reemplazarlo o instalar un tomacorriente GFCI. Hoy vamos a ver cómo hacerlo. Y todo lo que utilicemos hoy vamos a dejar un enlace en la descripción del video. Y esto es lo que va a necesitar en el día de hoy. Un detector de corriente de no contacto o un multímetro, un set de destornillador y su toma corriente GFCI. Y si su toma corriente está del lado de un interruptor, necesitará una tapa nueva. Recuerde que su seguridad es lo más importante. Entonces queremos asegurar que ese breaker del toma corriente esté apagado. Ahora procedemos a verificar que el toma corriente no tenga electricidad. Y eso lo hacemos con el detector de corriente o el multímetro. Ahora procedemos a remover los tornillos de la tapa con nuestro destornillador. Ahora podemos verificar por una segunda vez que no hay corriente en nuestro tomacorriente. Ya verificado que no tiene corriente, podemos proceder a remover los tornillos de nuestro tomacorriente. Ahora sacamos el tomacorriente de la pared. Ahora vamos a remover los tornillos que agarran el cable eléctrico y vamos a comenzar con el negro. Luego removeremos el cable blanco. Y por último vamos a remover el cable de tierra. Ahora vamos a tomar nuestro tomacorriente nuevo y nuestra tapa de tomacorriente. Nos vamos a dar cuenta que en nuestro nuevo tomacorriente tenemos un tornillo verde debajo que es el de tierra. Y el tornillo de bronce es el del cable de electricidad o el cable vivo, que en nuestro caso es el negro. Y del otro lado tenemos el tornillo plateado, que es para el cable no vivo, que en nuestro caso es el blanco. Pero si en su caso tiene cuatro cables, tendrá que quitar la cinta amarilla, que es donde pondría los cables de carga. Entonces queremos decir con esto que los que no tienen la cinta amarilla son cables de línea y los que la tienen son cables de carga. Y si quiere verificar cuál es el cable de línea, es el que tiene electricidad. Y eso lo puede verificar con un multímetro y encendiendo el breaker. Pero en nuestro caso solo tenemos dos cables y no es necesario hacer eso. Vamos a conectar la tierra primero. Ahora colocaremos el cable blanco, que es el cable no vivo. Y por último, colocaremos el cable negro. Recuerde que queremos que todos los tornillos estén bien apretados, no queremos ningún cable suelto. Ahora vamos a poner nuestro tomacorriente a la pared y colocar los tornillos. Ahora vamos a poner la tapa o cobertor. Y ahora hemos terminado. Ahora vamos a encender el breaker y vamos a colocar una lámpara para verificar que tiene corriente. También podemos probarlo tocando el botón de reinicio y de prueba del enchufe. No se le olvide darnos like al video, que eso nos ayuda bastante. Si tiene alguna pregunta, por favor déjenlo en los comentarios. No se olvide suscribirse. Síganos en los medios sociales. Gracias por vernos. Y aquí hay un enlace a nuestro último video. Thank you.